Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a editar videos con la aplicación de CapCut. Esta aplicación se encuentra en Play Store. Abrimos nuestra aplicación y aquí nos vamos a ir a donde dice Nuevo Proyectos. Pulsamos sobre este recuadro y aquí vamos a elegir el video que queremos editar. Una vez que tengamos el video, pulsamos sobre ella y vamos a seleccionar en agregar. Como pueden ver, aquí en el editor del video ya se agregó este video que queremos editar. Y aquí en la parte de arriba tenemos una línea de tiempo para poder manejar nuestro video y poderlo editar. Acá abajo tenemos todas las herramientas necesarias para la edición de nuestro video. Y dicho esto, vamos a empezar con la edición. Lo primero que vamos a hacer es bajar el volumen del video para que se pueda escuchar mi voz. Para esto lo que vamos a hacer es pulsar sobre el video y vamos a buscar la opción donde diga volumen. Una vez aquí, vamos a dejarla en 0 y así ya no se escucha el audio del video original. Ahora lo que vamos a hacer es recortar la parte que no queremos que vaya en el video. Para ejemplo, voy a recortar esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer para poder dividir el video y recortar es pulsar sobre el video y una vez que tengamos así, vamos a pulsar en dividir. Como pueden ver, se dividió en dos fragmentos. Aquí tenemos la opción de eliminar y pulsamos sobre ella y como pueden ver, esa parte se desapareció. Lo siguiente que vamos a hacer es recortar el video. Pulsamos en editar y una vez aquí vamos a buscar otra vez donde diga editar. Y aquí vamos a recortar y vamos a dejar en el tamaño que nosotros queramos. Como pueden ver, aquí se puede cambiar de tamaño. Ponemos listo. Y ya vamos a tener nuestro video recortado. Lo siguiente que vamos a hacer es poner el formato en el que queremos que nuestro video esté. Para esto, aquí vamos a buscar la opción de formato. Y como pueden ver, aquí tenemos varias opciones. Según lo que vayamos pulsando, nos va cambiando. Yo en este caso voy a poner en 16:9. Que es el formato para los videos de YouTube. Una vez hecho esto, vamos a volver y aquí también podemos agregarle audio. Tenemos para grabar, extraer audio de algún video que tengamos. También tenemos efectos de voz y también aquí tenemos sonidos que nos da la aplicación de CapCut. Pulsamos sobre ella. Y como pueden ver, aquí tenemos varios géneros de música que nos da la aplicación. Voy a pulsar sobre el recuadro que dice pop. Y como pueden ver, aquí tenemos una lista enorme de músicas que podemos agregarle a nuestro video. Para poder agregarle estos sonidos a nuestro video, lo único que tenemos que hacer es pulsar aquí en el recuadro verde sobre el signo más. Y como pueden ver, aquí ya tenemos el sonido agregado. Como pueden ver, el sonido no está desde el principio. En este caso, lo que vamos a hacer es pulsar sobre el sonido, mantenemos pulsado y lo vamos a arrastrar hasta el inicio del video. Como pueden ver, ya quedó el sonido al inicio del video. Y aquí lo que vamos a hacer también en el sonido es bajarle el volumen para que la voz de nuestro video se pueda escuchar. En mi caso, el video que estamos editando es un video
tutorial y por lo tanto necesito que mi voz se escuche. Y el volumen le voy a dejar en 25, que no esté muy alto y se puede escuchar claramente mi voz. Ponemos en visto y ya queda el sonido agregado a nuestro video. Y lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un texto. Para esto lo que vamos a hacer es pulsar, aquí tenemos la opción de texto, pulsamos sobre ella. Aquí podemos agregar texto, plantillas de texto, subtítulos automáticos, letras de canciones, stickers e incluso dibujar. Vamos a pulsar en dibujar y aquí tenemos un lápiz para poder dibujar en la pantalla. Por ejemplo, esto yo lo ocupo de esta manera. Yo lo ocupo para señalar algo que yo quiero indicarles en mi video. Como pueden ver, así podemos hacer un circulito. También podemos marcarle así. Y aquí podemos cambiarla de diferente color de nuestro lápiz. Aquí también tenemos borrador. Pulsamos sobre ella y lo vamos a borrar lo que no queremos que vaya en este video. Por ejemplo, estos rayones están de más. Borramos y listo. Y bueno amigos, aquí podemos poner texto, vamos a escribir un texto. Y como pueden ver, yo ya agregué mi texto y lo que vamos a hacer es cambiar el estilo de nuestro texto. Pulsamos en estilo y aquí podemos cambiar letras y así podemos editar nuestros videos a la manera que más nos guste. Y bueno amigos, así es como pueden agregar el texto a sus videos. Aquí también tenemos superposición. Aquí con esta opción lo que podemos es agregarle un video o imagen a nuestro video original, como por ejemplo vamos a poner solo para ejemplo este video. Como pueden ver, aquí está. Así podemos agregarle alguna imagen o video que queremos que vaya en nuestro video. También podemos agregarle efectos a nuestro video. Pulsamos en efectos de video y aquí tenemos una gran cantidad de efectos para nuestros videos, como pueden ver aquí. Dejamos acá y como pueden ver, así es como nos queda nuestro video. Y así es cómo podemos ir editando nuestros videos. Pulsamos sobre nuestro video. Aquí también tenemos algunas opciones para poder editar de mejor manera nuestro video, como son las principales, la velocidad, la animación. También tenemos para poder alzar o bajar de volumen, extraer audios, filtros, y entre otras cosas. Para agregar velocidad a nuestro video, lo que vamos a hacer es dividir la parte que queremos que nuestro video vaya más lento o vaya más rápido. Como por ejemplo, vamos a dividir esta parte y aquí vamos a agregarle la velocidad normal y ponemos por 2. Y como pueden ver, aquí en esta parte el video va a correr mucho más rápido, como lo están viendo. También podemos agregarle más lento. En esta parte vamos a dividir y vamos a agregarle velocidad normal en 0.1. Y como pueden ver, el video se alargó bastante. Y así es como podemos ir editando nuestros videos a la manera que más nos convenga. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les sirva y nos vemos en una nueva oportunidad. No se olviden de suscribirse y dejarme un like. Chao.